¿Qué tal? Aquí está una lección para saxofón alto de la canción titulada Creep, que es originalmente de Radiohead, pero esta es una espectacular versión de Postmodern Jukebox, con Hayley Reinhardt como cantante. Y pues bueno, vamos a interpretar lo que estaría cantando ella. Empezamos directamente con el verso y las primeras notas. Vamos a estar dentro del tono, la tonalidad de re. Re mayor o si menor. Vamos a tener al principio casi toda la canción do sostenido. Vamos a tener fa sostenido y do sostenido. Y entonces re sería así. Y empezamos directamente con el verso, como te decía, y empieza la letra. When you were here before, la mi mi re do re, la mi mi re do re. La mi mi re do re. La frase siguiente es la mi re do re do, la mi re do re do. La mi re do re do. La mi re do re do. Tercera frase es la mi re do re si. La mi re do re si. La mi re do re si. Y la última frase de esta sección A en la partitura es mi re do re. Mi re do re. Esas son las primeras cuatro frases, toda la sección A. Y hay que ponerle mucha atención a la grabación para que no salga tan parecido a su voz como no sea posible, si es lo que estás tratando de hacer. Ahora para el segundo verso es You float like a feather, la mi re do re la. La mi re do re la. In a beautiful world, la mi re do. La mi re do. Y ya estas dos frases que siguen son muy parecidas la una a la otra. Y es donde dice, And I wish I was special. Esas notas son re, mi, re, fa, natural, re, si. Re, mi, re, fa, re, si. Y ese es fa natural You're so fucking special. Y esa última frase es nada más. Re, mi, re, fa natural, re. Re, mi, re, fa, re. Y esta ya es la sección C, es la primera vez que escuchamos el coro. But I'm a creep. Y esa nota la vamos a tocar esa nota por tres compases completos, entonces es bastante larga. Otra vez hay que ponerle mucha atención a la grabación. Re, mi, fa. Es lo que tenemos ahí. Re, mi, fa. Y la parte que sigue es I'm a weirdo. Re, fa, re, do, si bemol. Re, fa, re, do, si bemol.
que sigue es What the hell am I doing here? Fa, fa, sol, fa, 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 mi re. Fa, fa, sol, fa, 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 mi re. Y ya la última frase ahí es I don't belong here. Re, mi, re, fa natural, re. Re, mi, re, fa natural, re. Y así es como termina todo un ciclo prácticamente de dos versos y un coro. Ahora para la parte que sigue es I don't care if it hurts. I don't care if it hurts. La la mi re do re. La la mi re do re. La parte que dice I wanna have control. Re mi mi re do do. Re mi mi re do do. Y la parte siguiente es I want a perfect body. Re, mi, mi, re, do, re, si. Re, mi, mi, re, do, re, si. Re, mi, mi, re, do, re, si. Y la última parte de este verso es I wanna perfect soul. Es la cantante nada más dice wanna perfect soul. Mi mi re do re. Esa es toda la sección de mi mi re do re. Ese es el final. La parte que sigue es I want you to notice. Déjame ver cómo va aquí. Esa parte que dice I want you to notice hace una clase de improvisación a la cantante. Entonces toda esa frase es de, la primera frase en la sección es es re, re, mi, re, do, re, la, sol, fa. Otra vez re, re, mi, re, do, re, la, sol, fa. When I'm not around, esa parte es la mi re re do. La mi re re do. Y ahora para finalizar este verso, otra vez utiliza las últimas dos frases del segundo verso anteriormente. Entonces nada más es You're so fucking special. I wish I was special. Las notas son re, re, mi, re, fa natural, re, si. Re, re, mi, re, fa, re. Otra vez es re, re, mi, re, fa, re, si. Re, 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 mi, re, fa, re. Y ahora sí, para la sección F es otra vez el segundo coro. Fa, re, re, mi, fa. Igual. La siguiente frase también es igual. Re, fa, fa, re, do, si, si, bemol. Igual. Tercera frase también igual. What the hell am I doing here? Es igual a como lo hicimos anteriormente.
Y la última frase también es igual. El coro es prácticamente idéntico a lo como lo hicimos la primera vez. Re, mi, re, fa, re. Y ahora para la sección G es una parte que lleva ahí mucha improvisación. Entonces, esa parte es como improvisada, es donde dice. Entonces, lo que está haciendo ahí es. Esas notas son la sol, y ya para la frase que sigue es. La fa, si, la fa, fa, fa. Esa parte es donde dice. Yes, she's running out again. La, fa, si, la, fa, fa, fa. Otra vez, toda esa sección G es la sol, la fa, si, la, fa, 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 sol, fa, mi, la, si bemol, do, fa, mi, re, do. Otra vez, toda esa sección es la sol, la sol, la fa, si, la fa, 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 sol, fa, mi, la, si bemol, do, fa, mi, re, do. Y toda esta sección donde dice rubato en el compás 73 es algo, es bastante complicado, así que hay que escuchar mucho la grabación para que nos salga igual a como está ahí. Lo que escribo en la partitura, obviamente que muchas de las inflexiones que hacen ahí son muy particulares a cada uno de los cantantes, entonces hay que escuchar mucho la grabación. Pero después, entonces en esa parte donde dice rubato es, las notas son un. Si, do, re, mi, re, do. Es si bemol. Si, do, re, mi, re, do. Y luego ya es otra parte, es. Esa parte donde tocamos es la, si bemol, do, re, si, re, re. Y hace otra vez, hay una cuestión muy particular con su voz. Pero es la parte donde dice, she run, run, entonces, la, si bemol, do, re, si, re, re. Todo el tiempo en ese pasaje utilizamos si bemol. Entonces, la, si, do, re, si, re, re, mi, fa. Do natural.
toda esa parte es improvisada, prácticamente todas esas notas donde llevamos, que son toda esta sección H, es nada más, no está diciendo mucho, sino que es más bien como improvisado. Entonces, la, si, do, re, si, re, mi, fa. Fa, la, si, la, fa, la, fa, la, fa, mi, fa. Fa, la, si, la, fa, la, fa, la, fa, mi, fa. Fa, fa, sol, fa, 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 sol, si, la, sol. Fa, fa, sol, fa, 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 sol, si, la, sol. Y ya esta última parte de la sección H es algo improvisado. Y saqué más o menos lo que yo pude escuchar que estaba haciendo, pero es... Está haciendo algo así, más rápido, las inflexiones son diferentes, pero la idea es esa. Es... Re, re, mi, fa, fa, mi, re, mi, fa, la, si, sol, mi, fa, fa, mi. Re, mi, fa, natural, mi. Ponle mucha atención a ese pasaje en la partitura. Re, mi, fa, fa, mi, re, mi, fa, la, si, sol, mi. Fa, fa, mi, re, mi, fa, mi. Es la parte complicada, tratar de escribir lo que está el desempeño de cada una de las notas de una cantante. Porque obviamente simplemente tenemos una cantidad de notas aquí y tienes que hacer mucho en cuanto a efectos para que nos salga muy parecido. Pero esa es la idea. Entonces, ya después de eso. Tenemos la sección y la sección I prácticamente regresamos al verso, al primer verso. Whatever makes you happy. La mi, mi, re, do, re, re. La mi, mi, re, do, whatever you want. La mi, mi, re, do. Y esta parte obviamente ya la hemos escuchado dos veces anteriormente y es lo mismo. Re, re, mi, re, fa, re, si. Re, re, mi, re, fa, re. Y ahora sí, para esta sección J es otra vez el coro, pero en cada una de las notas largas la cantante está haciendo improvisación. Entonces trata de tocar utilizando las notas de la escala, utilizando re, mi, fa sostenido, sol, la, si y do sostenido cuando estés en las notas largas. Entonces la primera parte es Baramacri, re, re, mi, fa. O algo así. Re, re, mi, fa, la, fa, mi, re, mi, fa, mi, fa. Re, fa, fa, re, do, si, si bemol. Re, fa, fa, re, do, si, si bemol. Y esa parte es donde cambia, es fa, fa, sol, fa, fa, si, fa, fa, mi, re. Fa, fa, sol, fa, fa, si, fa, fa, mi, re.
esa última parte es re, mi, re, fa natural, mi, fa. Y con eso, con esas notas, ya entramos a un tono diferente. Vamos a estar en el tono de mi mayor, que ahora en vez de dos sostenidos vamos a tener cuatro sostenidos. Vamos a tener fa sostenido, do sostenido y además también sol sostenido y re sostenido. Entonces, ahora con esa parte es... Es otra vez el coro. Mi, sol, sol. Y otra vez, es la misma clase de cosa que está haciendo mucha improvisación. Entonces es mi, sol, 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 si, si, do, sol. Si, si, do, natural, sol sostenido, fa, mi, re. Si, si, do, sol, fa, mi, re. Y esta parte que sigue. What the hell am I doing here? Esa parte es. Entonces dice esa frase, what the hell am I doing here, oh yeah, oh no, oh. Esa parte es sol, sol, do. Bueno, es do sostenido. Sol, sol, do, do, sol, sol, do. Ahora es, primero hace sol, sol, do sostenido, luego sol, sol, do natural, do sostenido, y luego do sostenido, si, la. Sol, sol, do, sol, sol, do. Sol, sol, do, sol, sol, do. Do, do, si, la, do, do. La, 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 a. Y toda esa parte que dice, oh, yeah, oh, no, oh, es nada más en la nota, la. Y ya por último, la frase, I don't belong here. Esa última parte es, la, si, do, do natural, la, si, la, do, do. Do sostenido. Y luego do sostenido. Y ya para finalizar la última frase hace un molto ritardando o simplemente la hace mucho más despacio, rápido. Es... Esas últimas notas son mi, fa, mi, sol. Y luego baja cromáticamente. Sol sostenido, sol natural, fa sostenido, fa natural, mi y re sostenido. Y es todo lo que lleva la canción. Es un tema bastante complejo por todas las notas y los las pequeñas cosas y efectos que hace para enfatizar el sentimiento de la canción, pero escuchándola y poniéndole mucha atención a la partitura, puedes llegar a hacerla que suene muy igual a como lo hace la cantante. Mucha suerte, dale manita arriba y nos vemos en la próxima. Saludos.